Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de noticias en el que vamos a hablar acerca de la Ultimate de la nueva Keil. Y es que el Rioter encargado del diseño de este reward, Riot August, nos ha comentado algunas cositas y podemos empezar ahí a atar hilo. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por RiftGG, una herramienta súper completa de análisis y vídeo de League of Legends. Podéis ver vuestra estadística al completo con todos vuestros campeones y en detalle. También podéis obtener información rápida sobre las mejoras build cuando queréis meteros con un campeón nuevo, grabar las partidas y ver los momentos clave de todas, obteniendo vuestros highlights de forma rápida. En definitiva, pues todo lo que necesitáis, tanto si queréis pues progresar a base de ir viendo vuestros errores, ya que ver vuestros errores es una cosa muy importante, y también vuestros aciertos para replicarlos, como si simplemente pues queréis tener una forma rápida y ágil de editar vídeos sobre League of Legends. Editáis ahí, sacáis vuestros mejores highlights y podéis pues empezar a subir videcitos. Dicho esto, tenéis el link para descargarla completamente gratis por la descripción. Y ahora vamos con lo de Keil, vamos al meollo con lo que nos cuenta Riot August. ¿Qué nos dice? Pues que si creemos que la ulti de Sila ahora está cheta, esperarse ustedes a que pueda robar la ulti de la nueva Keil. Esto deja implícito que la ulti de la nueva Keil va a estar mucho más cheta que la ulti que tiene Keil hasta ahora, y que posiblemente sea una de las ultis más tochas del juego y podría combinar especialmente bien con Silas, un campeón que es un Bruiser mago, un mago con un carácter secundario de Bruiser. Esto pues casa también bastante bien con lo que parece que es la fantasía de Keil, y tenemos más cosas por aquí que hay que prestarle atención. Dice que Atro y Silas, pues, y es verdad, lo podéis comprobar yendo con los campeones, pues tienen una interacción con Keil. Cuando Atro mata a Keil, le dice, es una vergüenza que muriese sin alcanzar tu máximo potencial. Es decir, esto indica que Keil puede ir evolucionando. Quizás su ulti evolucione pues de una forma similar a la de Kha'Zix, pero con un toque más único, quizá con una evolución predefinida o una mezcla de la mecánica de Kha'Zix y de Kayn. Creo que vamos a tener una nueva mecánica muy tocha, muy tocha, orientada a que el late game destruya el universo con la ultimate de esta campeona. Y cuando Silas le roba la ulti a Keil, Silas también está un poco pinzado de la cabeza, o sea, 15 años metido en la cárcel ahí, pues muy bien no lo han tenido que dejar al pobre, pues dice, jaja, Sanctimonious. ¿Y qué significa eso? Pues le está diciendo Beata o Mojigata, ¿vale? Es decir, está metiéndole un poco un pique, quizás, pues, a que es demasiado santa, de que es demasiado poder de luz, o a que, por el otro lado, pues, Keil no se ha atrevido a desatar todo su poder. ¿Qué es lo que nos orienta esto? ¿Qué es lo que yo creo que por dónde van a tirar los tiros? Pues, teniendo en cuenta que sabemos eso, que también dijeron los propios Rioters que la ulti de Keil estaban experimentando no cambiarla demasiado, lo que tendrá seguramente será una versión pasiva que nos dé buffos pasivos en función del nivel al que tengamos la ulti, y tengamos una mezcla de la ulti actual de Keil con la ulti de Aatrox. Algo así podría estar. Imaginaos que la ulti, cuando la tiramos, pues nos pone un momento y en función del nivel al que la tengamos nos potencia las habilidades. Mientras tengas la ulti, pues tu Q a lo mejor hace no sé cuánto más de daño. Como es una pasiva de la ulti, sí que la podría aplicar un Sila robándola. Casa con eso. Tu E, por ejemplo, pues ahora hace un efecto adicional. También casaría con esto. Te mete algún efecto de 3 golpes. Aumenta tu estadística. Y además te hace invulnerable o te reduce mucho el daño y te vuelve imparable, que no te puedan afectar los CC. Por ahí creo que es por donde podía tirar, y es que todo esto entra muy bien con la fantasía general que nos quieren transmitir de Keil. Por cierto, como dato extra, Keil y Morgana van a tener interacciones entre las dos, ¿vale? Vamos a tener ahí las hermanas picándose. Quieren que sea una especie de Sage Rakan, tanto cuando estén en el mismo equipo como en el equipo enemigo. Pero volviendo a la Ultimate, pues me pega mucho que Keil tenga alguna habilidad no cambiada y sea una paladina. Al fin y al cabo, lo que quiere hacer ella es tirarse a la refriega, tirarse en mitad de la batalla, destrozándolo todo con su luz sagrada,
Y sí, tiene sus habilidades con las que va haciendo cosas, alguna habilidad de recuperarse o de ayudar a recuperarse a un aliado. Y lo clave que sería la Ultimate ya no es simplemente usar esa burbuja de protección, sino que es lo que pega en la fantasía de un paladín. Pues que se tira con eso, con una luz que lo protege, pero además esa luz también le da fuerza. O sea, podríamos ver la E actual y la Ulti unida, creo que por ahí es por donde tira. Y quizás podría tener algún buffo extra, pues, de inspiración a los aliados, dándole, pues, una ligera bonificación al ataque o potenciándole uno de sus próximos ataques. Alguna cosa de esas también podría estar por la ulti de Kayle. Así que tenemos dos opciones. O bien directamente una ulti mucho más fuerte que la de ahora, una mezcla de la ulti de Kayle y la ulti de Atrox, con una pseudo evolución, quizá bebiendo algo de Kayle y de Kha'Zix. O por el otro lado, una ulti parecida a la de ahora, que nos da algunas mejoras extra y también da un buffo zonal a los aliados. Todo, pues, si está beneficiando su habilidad de combate, beneficia a un Bruiser y beneficiaría también a Sylas. Por mi parte, poco más que añadir. Os dejo por ahí, por la descripción, el enlace de la aplicación de Rift GG para que os la descarguéis, para que la probéis, para que le deis amorcito y cariño y, pues, veáis todo lo que os puede ofrecer. Por mi parte, nada más. Decidme si os gusta más que estemos aquí en la oscuridad o que estemos un poquito más luminosos en los vídeos. A mí, personalmente, lo veo más guay aquí en lo oscurito. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y bueno, en el momento de los trugatos panza arriba, de los que se quedan hasta el final, de los que se ven el vídeo enterito, pues ¿qué os tenía que decir? Pues simplemente agradeceros los que estáis apoyando los directos tanto por el YouTube morado como por la plataforma azul de la gran F blanca. Todo el apoyo, pues, es más que bienvenido. Toda la gente que estáis metiendo en el grupo, pues muchas gracias. Y vamos a hacer unas elecciones a moderadores para que, pues, haya oportunidades. Que la gente, pues algunos vayáis pillando la posibilidad de ser mods. Vayáis teniendo esa, pues, posibilidad de que el grupo esté un poquito más organizado. De que, al fin y al cabo, nos los pasemos todo mejor. Todo mejor. Por mi parte, ya sí que sí. Gracias por estar. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ya sabéis, os dejo por ahí dos videcitos para que vayáis viendo vainas.